Hola mi gente, pues bienvenidos a un nuevo video. Este video se va a tratar de pues más o menos lo mismo, de pues lo que hago en un día personal. Ahorita pues voy a ir a marcarme el pelo, y voy a ir a ver cómo está un carro, cómo va un carro que pues estoy arreglando, pues lo estamos arreglando entre mi pa y yo, y voy a ver cómo está ahorita y ahí les grabo ahorita y más o menos ahí para que miren también el carro. El carro que ando aquí con el eléctrico, el que va a prender el carro que les estaba diciendo. Me voy a cortar el pelo porque me ha llegado el peluquero y yo fui a comer y hacer unas cosas ahí. A ver qué dice aquí el eléctrico. Este es el carro que les estaba diciendo. A la verga. Es una... Me andaba cayendo con esa marca. Es una Blazer 84. Le hicimos el swap de un 6.0. Está bien sucio el motor, la neta, pero pues tiene rato tirado. Y le faltan detallitos. La verdad, yo la quiero bajar poquito, meterle otras llantas, otros rines, otra pintura, restaurarla completa. Pero pues, a ver para cuándo queda. Este eléctrico está igual que todos los mecánicos, a la ver. Mañana, y nomás no se llegue ese día de mañana. Ah, pero está bien, mejor que lo hagan bien, a que estén bajo presión. La neta, gente, a lo mejor la cagué en como empecé el canal. Porque la neta, el primer video lo subí nomás así jugando, o sea, no lo hice muy... Pues no lo he hecho público ni nada, o sea, no lo he subido y nomás poca gente sabe pues de que subí un video a YouTube. Pero pues la gente que lo miró le gustó y pues me dio gusto sentir que me dijeran que les había gustado el video, pues, y ese rollo. Y pues la neta, pues yo creo que sí me voy a animar a seguir grabando, pues, para que miren ahí, pues, no sé, pues también sirve de que cuando, pues como tipo hobby, ¿no? Pues a ver, espero y les siga gustando, espero su apoyo y aquí les voy a seguir grabando un rato. También para que me pongan en los comentarios ahí, pues, de qué les gustaría más que hiciera los videos, que se tratara el canal, pues, algo más que ustedes les gustaría ver, ahí para que me den ideas también, porque pues soy muy, la neta, soy nuevo en esta madre y pues, no me surgen muchas ideas todavía. Pero igual los invito, si no han visto el primer video, los invito a que vayan a verlo. Pues la neta, pues yo lo hice, como les dije, lo hice como medio jugando, pero pues salió, a mí se me hizo que salió bien, la neta, el video. Se me hizo que salió bien. Ahí, pues también por si no conocen ahí... Por Bisbee, pues es lo que más o menos grabé ahí. Más del camino ahí, más o menos. Espero y les guste. Los invito a que vayan a verlo. Y también para que comenten a ver qué opinan sobre el video ahí. Los invito a que le den like y que se suscriban al canal si no están suscritos todavía. Que me apoyen ahí también compartiendo los videos. Ahora que pues la gente... Yo creo que pues no está impuesta, yo creo, ¿no? A ver, así hay gente grabándose. Después, pues, aquí ando en la calle y me da cura, les paso por un lado. Gente así que mira para adentro, pues el carro no está muy polarizado. Y se mira para adentro, pues. Y ya me ha tocado dos carros que se me quedan viendo así como sacados de onda. Como que, ¿y este güey que está grabando? Que han de pensar que los voy grabando a ellos o no sé. Ya voy saliendo pues me marqué nomás el pelo. Cambia uno, ¿no? Ya se ve más limpio. Aquí ya voy saliendo. Se me hace que voy a lavar mi carro.
O voy para Dolos porque quiero apagar los teléfonos. Bueno, el teléfono mío. Y les sigo grabando. Espero les esté gustando el video, para que se queden, que lo miren completo. Y espero les guste. Pues les esté gustando, ¿no? Ahorita aquí están lavando mi carro. Están lavando el carro. Y están pegando una chañada a la nave. Está la perrona. Ahorita este car wash se lo recomiendo. Se los dejan bien perros. Y no son muy tardados, la neta. ¿Qué opinan, ploa? La neta, esta camioneta me gusta un putero. De un compa aquí. Y la está vendiendo el pariente. La está vendiendo, se lo voy a enseñar a ver qué opinan. Ahorita tiene quitada la parrilla, ahí está. Está la parrilla. Pero la neta que está. Está enterita. Está bien, pues ahorita está un poco sucia. Pero la neta. Enterititita está la pinche xerocona. Está bien perra, la neta. Para que pongan ahí. A ver si les gustaría un video calándola. Calando esta. Otro compa también tiene un jeepecito. A ver, con el favor de Dios, ya no le falta mucho a la Blazer ahorita, la que les enseñé también para salir a calarlas. Pongan ahí si les gustaría. Y pues también, como ya les dije, que para que pongan en los comentarios de qué les gustaría que más se tratara el canal. Ahorita ando aquí en Douglas. Vengo a recoger unas sillas. Unas sillonas que me encargó mi papá y aquí vengo a recogerlas ahorita. Y ya de aquí, no, lo que estaba viendo, la fila para regresar para Agua Prieta está, pues los que conocen, está atrás del Walmart, no, hombre, loco. A ver si me espero, voy y la hago, a ver cómo la hago, porque pues ahorita me quiero regresar a Agua Prieta. Pero a ver cómo le hago ahorita, ahí les grabo también para que miren el filón que hay. Hay que dar las sillonas, a ver que bajarlas, porque pues como hay aduana, pues no dejan cruzar. Así que cuando es en cantidad, pasará a declarar. Así que aquí me voy a dar un tiro. Me pegué un showerzón, porque la neta, es un calorón machín. Aquí voy a echar gasolina y a ver cómo está la filona, porque todavía ahorita estaba igual, no había bajado nada, pero según que, ay güey, se me cayeron, pero según que, ay, el curvox, según que está rapidona la fila. Aquí voy a echar gota y voy para Agua Prieta ya, porque muy enfadoso. Pues la neta no está tan larga, yo pensaba que iba a estar más larga, porque pues ahorita que llegué estaba allá atrás en esa curva ahí. Ahí estaba la fila, pero parecería bajó y pues dicen que está rápida. Ojalá y sí, porque pues aunque haya bajado, la neta está un poco larga, está larga. Ahorita la neta le estamos puliendo la mica de la perrona esta. Le vine a pulir la mica porque la neta pues estaban quemadonas por el sol, ya con el tiempo se queman y se opacan. Y aquí el viejón le las va a pulir para que queden como nuevas, ¿no, viejo? Sí, cómo no, ahorita. Machín. Echen cómo está esto. Ah, pues está quemadona. Aquí la está lijando. Y ahorita les muestro cómo van a quedar. El viejón este se la rifa, él trabajaba allá en el otro lado allá. Pulía los carros, las micas, todo. Trabajaba para la agencia, ¿no, viejo? Sí, pura. Para las agencias trabajaba y pues la neta sí se la rifa. Creo que le falta una pulidita leve. Pues, sí brilla machín, pero pues le falta una pulidita leve. El rato se lo voy a traer también para grabarles. Para que miren el trabajo del viejo. Y ahorita les voy a enseñar cómo quedan las miconas. El viejo aquí ya está puliendo la machín. Ya la terminó de lijar, miren. Madrecita la verga. Ahí van quedando. Esta aquí está lijada. Le falta pulirla. Pero esta está quedando nuevecita, la verdad. Que quedaron nuevecita, pues parece otra mica. Parece otra mica, la verga. Se la rifa el viejo, la neta. Y esta le está sacando brillo apenas. Va a quedar igual que esta. La neta quedaron. Pues quedó perro. Y pues esta ahí está.
Ahí está apenas en proceso. Está saliendo ya de ahí de donde hace el trabajo el señor. Este el vato, pues le sabe la soldadura, pues pule las micas, así como lo hizo ahorita y aquí en el carro. Entonces se lo voy a volver a llevar porque tiene una mancha aquí el techo del carro. Traía un empaque mal ahí en la luz de atrás y se tiene una mancha como de agua, pues de agua. Y el vato también se avienta ese jale y le sabe machina la soldadura. Hay lo que saben de soldadura, pues le sabe el alambre a la varilla y ese con el soplete. Le sabe el rúcula, el señor machín, se la avienta el vato. Les voy a dejar su número y su nombre ahí en la descripción, ahí por si lo ocupan, que le den jale, la neta, se la rifa el vato, cayó muy bien, humilde el señor y pues se ve que es trabajador, la neta. Pues aquí les finalizo el video, en esta bonita tarde, cayó bien ahorita, bien a gusto, la neta. Pues finalizo el video, espero les haya gustado, espero su apoyo. Denle like al video, suscríbanse. Y ahí si me pueden ayudar a compartirlo también, me daría mucho gusto. Pues ahí igual, como ya se lo repetí en el video como 2 o 3 veces. Pues para que me comenten más o menos de qué les gustaría que les grabara. Qué es lo que les gustaría ver a ustedes. Y ahí para que me comenten y que comenten también a ver qué opinan sobre el video. A ver qué opinan, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y se me olvidaba una cosa, antes de finalizar ese video. El número del señor que me pulió las micas, como les dije, él hace soldadura. Le sabe varias cosas, la neta. Se aventó bien machín las micas y pues ahí al rato se lo voy a llevar para eso que les dije del techo. También para que lo pule el troque. La verdad no le hace falta mucho, pero pues tiene ahí sus rayoncitos y para que se los saque, para que se los quite. Y también si les gustaría, pues para que pongan ahí y les grabo un video también de sobre eso, haciéndole eso a mi carro. Les voy a dejar el nombre y el número del señor ahí en la descripción. Así aquí les dejo el video.